Bueno, lo que os decía que este ratito, pues vamos a estar con Marta Fernández, que es alumna de la sexta edición de Quiero Paz. Ya sabéis muchos de vosotros que ayer abrí inscripciones para mi programa online, séptima edición. Llevamos ya 4 años con el programa, es la séptima edición. Siete, el número siete es un número mágico. Luego pondremos un vídeo sobre el número siete. Y bueno, pues hay alumnos generosos que quieren dar sus testimonios y que va a estar aquí Marta hoy para contarnos su experiencia en la anterior edición, en Quiero Paz 6. Así que estoy súper contenta. Ya enseguida se unirá a Marta para contarnos y bueno, pues con mucha, mucha ilusión de recibirla. Bueno, cualquier pregunta que tengáis sobre el programa online podéis escribirme por privado. Voy adelantando un poco mientras entra Marta. 8 semanas. Empezamos el día 13 de octubre. Son 8 semanas. Trabajamos todos, cada semana, todos juntos, un módulo. Bueno, cada persona trabaja un módulo por su cuenta y tenemos una reunión semanal, todos los alumnos conmigo. Hasta ahora había hecho, a excepción de la sexta edición, había hecho solamente 4 reuniones con alumnos cada 2 semanas. Sin embargo, ahora por la situación y para estar ahí apoyando a todos los alumnos, vamos a hacer 8 reuniones igual que la última edición. Así que ya entra Marta por aquí. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle las gracias sobre todo por estar aquí. Porque es que mis alumnos son tan generosos, de verdad, que en cuanto les digo, oye, por favor, veniros a contar, pues enseguida dicen que sí. Hola, Hola, Marta, ¿qué tal? hola, ¿Cómo bien, muy bien, estás? Oye, espera, que se me ha pues olvidado ponerme bien. los cascos. Me voy a poner los cascos, que se me ha olvidado. Digo, me falta algo, ya decía yo. Espera, me voy a poner los Yo no casquitos. me he puesto cascos. No pasa nada, no pasa nada. A ver, háblame. Hola, ¿qué tal Vale, me no, es que oyes? los tengo conectados con el ordenador, así que los voy a dejar. Así te lo digo, fenomenal. Bueno, ¿qué tal estás? Vale, pues muy bien, un poco nerviosa porque es Ya. mi primer directo que hago y bueno, pues estoy nerviosa por querer Normal. transmitir todo lo que me gustaría transmitir. Bueno, tú tranquila que yo te voy a preguntar, esto es una conversación, tú imagínate que no nos está viendo nadie, todo lo que hacemos es para ayudar a otras Vale. personas. Sabes que los testimonios, yo cuando os pido testimonios, tanto los vídeos, que ya sé que es como incómodo, que hay resistencias, me grabo una vez, me grabo otra vez, no me veo bien, y los que venís por Instagram también, sé que es un paso importante para vosotros y que a veces es incómodo. Sin embargo, yo siempre lo hago con la intención de ayudar a otras personas, que otras personas vean que hay posibilidades, que hay, pues con Quiero Paz, hay una posibilidad de cambio, de mejora. Y por eso me encanta pues pediros que vengáis aquí y que contéis desde vuestro corazón. Ya sabéis que no hemos preparado nada, pues lo que habéis No. sentido, lo que habéis vivido. Sí, Entonces, sí. cuéntanos, Marta, tú eres de Bilbao, cuéntanos un poco, Sí. pues cómo conociste Quiero Paz, cómo me conociste a mí, para empezar. Bueno, pues a ti te conocí a través de Instagram. Te vi en la reunión que hiciste, en una entrevista que hiciste con Ani Gartiburu Ah, en su sí. canal de Instagram. Sí, y luego también te vi con Irene Villa, otra entrevista, otro directo que hicisteis las dos con Irene Villa. Jo, y me gustó mucho lo que transmitías y sobre todo cómo lo transmitías. No sé, me dabas mucha paz en ese momento que yo estaba bastante mal en mi vida. Y entonces empecé a seguirte todo lo que hacías, pues en Mentor 360, Sí. oía todas tus charlas. Y bueno, me gustaba mucho lo que contabas. Y bueno, luego también, por ejemplo, un día que habías hecho un directo y no lo había podido ver, y claro, yo era como nueva en Instagram porque yo no lo usaba mucho. Y entonces me acuerdo que te pregunté por Instagram a ver cómo lo podría ver. Joder, me sorprendió que al nada de 3 minutos me respondiste, si estuviste súper amable conmigo, diciéndome, no, vete aquí, dale, no sé, me pareciste, dije, joder, una persona tan,
que sabe tanto, que no sé, yo te veía como alguien tan especial y que me estuvieras tan cercana y de repente ayudándome a ver tus directos, me pareciste, no sé, como que ayudas mucho a la gente, Paz, no sé. Gracias, Marta, gracias. Me encanta pues todo ese proceso realmente, ¿no? Porque la vida te va llevando por un camino, te va dando señales, ¿no? Personas, pues oportunidades, y uno solamente tiene que decir sí. A veces la mente nos dice, ya, pero si no me gusta, no funciona, ¿no? Pero tú dijiste sí a la sexta edición. No sé si antes hiciste el entrenamiento gratis de Despierta el Poder de tu Mente. Sí. El entrenamiento, yo estaba en un momento bastante malo de mi vida y porque, bueno, ya conté en el testimonio pues que me había separado después de matrimonio y la separación pues, fue bastante dura y la verdad es que cuando llegó el confinamiento paré y me encontré, pues empecé a, o sea, te conocí a en Instagram y empecé un poco a conocerme a mí misma, no sé, empecé a meditar, a hacer tus meditaciones y eso me ha ayudado mucho, me ayudó mucho. Y perdona, no sé lo que me habías preguntado de, Sí, no no, sé si eso me... precisamente. Y en ese momento, bueno, sé que tienes dos hijos que además tienen la misma edad que los míos, Sí. 14 y 17 años, ¿verdad? Sí. Y... Sí, tengo dos hijos adolescentes de 14 y 17 años. Y bueno, pues es duro, ¿no? La separación. Luego también a mí me costó mucho decírselo a mis padres y a mi entorno. Y entonces, bueno, pues la verdad es Es verdad. que la separación se complicó y yo empecé, entré a en una vorágine de no saber qué hacer, de discusiones, de yo encontrarme mal conmigo misma. No sé, iba por la vida sin rumbo, sin sentido, sin saber qué hacer. Y de repente, pues el parón del confinamiento y el conocerte a ti, de repente me hizo plantearme muchas cosas en mi vida, pensar que darme cuenta que no iba por un buen camino, porque luego también a mí la separación lo pasé, veía que yo no podía con eso, no podía con el trabajo, la Claro. casa. Tengo también, mis padres son mayores, tienen 94 y 92 años. Y entonces, pues eso, quiero estar con ellos, con mis hijos. Veía que no podía con todo y entonces empecé a tomar antidepresivos, que al final es la salida que tenemos, pues como más cómoda y más rápida. Y, pero yo no estaba feliz conmigo misma porque sabía que los antidepresivos que no me sentía bien, ¿no? Veía que era lo que tenía que hacer para... Pero yo no me encontraba bien conmigo misma, o sea, no me sentía, es más, me hacían infeliz, o sea, estaba más tranquila con los antidepresivos, pero conmigo misma me sentía muy mal, no quería seguir tomándolos, pero por otro lado no tenía la valentía de dejarlos. Y entonces, bueno, Claro. hice el entrenamiento de Quiero paz contigo, bueno, el de despertar el poder de tu mente, esos 3 días. Y yo voy todos los días a casa de mi madre y estoy allí con ella y con mi hermana. Y todos los días iba y les contaba lo que nos decías tú en el entrenamiento. Y entonces ellas me fueron viendo un cambio y entonces cuando les dije que os habías propuesto pues para hacer y les dije, jo, pues me encantaría hacerlo y tal, pero pues no sé, pues tenía dudas porque no sabía si... Nunca había hecho un curso de estos de desarrollo personal. Y entonces mi madre, con 92 años, me dijo, hija, hazlo. Y le dije, jo, Qué pero que no sé. Me mona, dice, hija, que yo te lo regalo. Y qué dije, pues sí, lo mona. tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Y bueno, pues eso, mi madre y mi hermana, viendo pues que había ido cambiando, que me había ido sintiendo un poco mejor, viéndome que estaba saliendo un poquito del pozo, pues me animaron a hacer el curso y la verdad es pues lo mejor que he podido hacer porque muy bien porque me ha dado mucha serenidad, me ha hecho mucha confianza en mí misma y sobre todo he conseguido dejar los antidepresivos. Que un día de Qué repente maravilla. dije, ¿y por qué no los dejo? Y digo, si estoy bien, estoy fuerte y los dejé y fenomenal, fenomenal.
Qué bien, Nada, Marta. ni nada de recaída y estoy fenomenal. Enhorabuena, Marta, porque has hecho un trabajo, mira, de verdad, yo el otro día hacía un directo hablando de que la magia está en la acción, que no vamos a estar en una Sí. esquina llorando, hechos polvo, y va a venir alguien a salvarnos. Nos tenemos que salvar nosotros, con acciones, ¿no? Con cogiendo las oportunidades que nos ofrece la vida y pidiendo ayuda, por supuesto, ¿no? Igual que tú pediste ayuda a los antidepresivos, luego me pediste ayuda a mí con el programa Quiero Paz, primero con el entrenamiento gratis, luego con el programa, y te ayudaste a ti misma. ¿Por qué? Porque te pusiste en acción, porque dijiste sí a la vida, a una nueva oportunidad. Hay muchísimas personas que toman antidepresivos que están toda la vida ya tomándolos porque piensan que no hay otra opción. Pero realmente sí hay muchas opciones. La química externa, la medicina, es interesante, por supuesto, y necesaria en algunos momentos. Sin embargo, no es una forma de vivir para toda la vida, ni mucho menos porque tenemos la química propia y con técnicas de desarrollo personal, haciendo el trabajo diario, incorporando cambios en nuestra vida, podemos cambiar esa medicina externa por la medicina interna, que es muy inteligente. Todo lo que has vivido en Quiero Paz. O sea, ¿cuál ha sido la transformación de una persona que se encontraba mal, que se encontraba... Cuéntanoslo, o sea, ¿de dónde has pasado? ¿Cómo estabas y cómo estás ahora? Pues mira, yo además, pues el curso de Quiero Paz también me ha ayudado mucho a trabajarme a mí misma, ¿no? Por ejemplo, yo había oído mucho hablar de los valores, pues oía conferencias y gente experta y te hablaba de los valores, pero yo nunca me había parado a saber cuáles eran mis valores o qué valores eran importantes en mi vida. Y entonces, pues con el curso Quiero Paz, que hacemos un ejercicio muy bonito de valores. Y te explica, pues nos explica la importancia de los valores. De repente un día te sientas y empiezas a pensar, joder, entonces es que ahí le da vida. Entonces es que empiezas a darle mucho sentido a muchas cosas que han pasado en tu vida, ¿no? El por qué estás igual con una persona y que no tiene tus mismos valores, ¿no? Y por qué, pues eso, dar explicación a muchas cosas que han pasado en tu vida, ¿no? Y a partir de ahora, dar esa importancia de los valores y de estar con gente que tengan tus mismos valores, que es fundamental, Es ¿no? fundamental. Y luego, por ejemplo, otra cosa que a mí me ha ayudado mucho del curso ha sido las creencias que uno tiene de sí mismo, ¿no? Yo tenía muchas creencias, pues eso, que no era capaz de hacer muchas cosas, que no soy valiente, que pues muchísimas creencias que me las he trabajado con el curso y ahora pues de repente dices, José, Marta, ¿cómo que no eres valiente? O Claro. sea, yo que siempre me considero una persona nada valiente, pues de repente empiezo a mirar mi vida y digo, pero Marta, si yo he sido súper valiente, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues entonces de repente dices, fíjate, yo tenía la creencia de que yo nunca iba a ser capaz de hablar inglés. Porque soy la eterna estudiante de inglés, pues eso, toda mi vida estudiando academias y. Pero incapaz, voy a una reunión en inglés y no abro la boca, o sea, para nada, porque yo. Y ahora, pues eso, me he marcado el objetivo de hablar inglés y me he apuntado a una academia y de repente dices, Marta, pero, o sea, rompe la creencia de que tú nunca vas a ser capaz de hablar inglés, ¿por qué no? Totalmente. Y entonces, por ejemplo, me da mucha fuerza, pues, por ejemplo, para hacer eso, para apuntarme en una academia y decirme, pues voy a conseguir hablar inglés. Y cantidad de creencias, ¿no? Que tenía sobre mí misma, las he ido quitando. Qué maravilla, Marta. Y si pudieras hacer tuyas varias palabras de cómo te sientes ahora. ¿Cómo dirías que te sientes ahora después de haber hecho el programa, de haber adquirido ese conocimiento, de estar aplicando a tu vida las técnicas? ¿Cómo te sientes ahora, Marta? Pues yo creo que la palabra es serenidad. Tengo mucha serenidad y tengo mucha paz. Sí, pero sobre todo serenidad, ¿no? A la hora de afrontar los problemas. Los problemas, o sea, hacer el curso de Quiero Paz no te evita que te vengan los problemas, porque los problemas te van a venir igual. Claro. Pero lo importante es cómo los afronta, cómo Eso los afronto ahora, ¿no? Entonces ahora los veo con más tranquilidad, con más sabiendo que pues eso, que todo tiene una solución y pues eso.
Y otra cosa, por ejemplo, que me ha aportado mucho el curso es tener paciencia. Me ha dado mucha paciencia. Y te das cuenta en la vida que la paciencia es súper importante. Súper Pero no solo importante. paciencia con los críos o paciencia en la cola del supermercado. No, no, o sea, paciencia con todas las cosas de la vida, ¿no? Te das cuenta que si te tranquilizas y confías en ti y en la vida te va dando las cosas y que tener paciencia es importante. Totalmente. Y justo, Marta, lo estamos hablando ahora que yo decía, bueno, vamos a tener paciencia, que todo se va dando y en el momento más adecuado Marta entrará. Y es verdad que cuando apuestas por la paciencia, al final las cosas surgen, ¿verdad? Porque todo surge en el Exactamente. momento adecuado. Exactamente, sí, estoy convencida, o sea, estoy segura de ello, ¿no? Sí. Porque, bueno, tengo evidencias de que es así, ¿no? Yo estaba, pues eso, mi separación había ido, estaba costando porque yo no me podía ir del piso y seguía viviendo con mi exmarido y de repente, pues eso, ya he conseguido, pues eso, tener mi piso. Y dentro de poco me voy a poder ir con mis hijos. Y bueno, pues eso también me lo ha dado el tener paciencia. Efectivamente. Y haberme tranquilizado y esperar. Y al final, pues mira, después de casi 6 meses, la vida ya me lo va dando. La vida nos premia cuando estamos en nuestro centro realmente, ¿no? Cuando no estamos en la mente, sino cuando estamos en el corazón, cuando queremos Sí. poner lo mejor de nosotros en cada situación, y las situaciones a veces no son fáciles, como un divorcio. Yo lo sé en primera persona también, y tú y yo hablamos de esto, además, ¿te acuerdas que estuvimos Sí. comentando? Y realmente cuando uno pone amor y pone paciencia y pone confianza, se cambia la energía, uno cambia la energía y de repente las cosas surgen, la vida Es te verdad. premia, ¿verdad, Marta? Sí. Lo que pasa es que cuando estás mal, yo entiendo a la gente, porque cuando estás mal, esas cosas las oyes, pero dices, bueno, sí, muy bonito, pero yo estoy fatal. Yo estoy fatal. Y esto a mí no, pues sí, a ti te habrá funcionado, pero a mí yo estoy fatal. Y no, crees que no te va a pasar, pero por eso digo que la gente tiene que tener paciencia y tiene que confiar. Es importante confiar en que la vida te va a dar lo que te mereces. Y luego yo soy de las que creo que la vida, si haces cosas buenas en la vida te lo compensa. Eso estoy convencida de ello. Eso Y seguro. entonces, o sea, es que es tan fácil como hacer el bien, hacer lo que a ti te gustaría que te hicieran. La vida no es nada complicada. Yo creo que es más complicado hacer portarte mal con la gente y hacer el mal que hacer el bien. Porque Totalmente. es que eso luego lo haces egoístamente. Yo siempre digo, yo soy buena por egoísmo. Total. Porque intento hacer el bien porque sé que todo eso luego me va a venir a mí. Sí, y qué importante, Marta, para también tener esa conciencia de bien, el meditar, el visualizar, ¿verdad? Y tener esa energía, Súper porque importante. es importantísimo, porque uno se puede levantar y decir, oye, pues hoy me siento súper bondadoso, pero a veces uno se levanta y dice, pues hoy es que estoy enfadado con el mundo. Sin embargo, Ya. cuando meditamos nos volvemos a conectar con ese hilo fino, ¿verdad? Que yo hablo en las sesiones, que nos conecta otra vez a la bondad, a la generosidad, al amor. Y las personas externas, un futuro exmarido, una persona enferma que cuidamos, no son ni buenas ni malas, simplemente están viviendo su propia experiencia. Hay que verlas con compasión, con amor y haciendo las cosas que sean de la forma más bonita para todos, porque así es cuando la vida nos premia. Sí, yo cuando llegué en septiembre, pues venía con mucha incertidumbre porque, bueno, había pasado el confinamiento y luego ya pues el verano y yo decía, jo, y ahora septiembre, ¿qué me deparará, no? Porque era como tener que tomar ya decisiones, ¿no? A ver qué es lo que pasa, porque si, pues eso, veía que tenía que si la vida no, o sea, que si no pasaba lo que tenía que pasar, pues que tendría que empezar a tomar decisiones que no quería tomar. Y afronté. Pues yo lo viví con miedo, ¿no? Tenía miedo a la incertidumbre. Y entonces, pues, me acuerdo que sacaste tú justo a finales de agosto la meditación del miedo y la he hecho todos los días y me ha ayudado muchísimo. Y yo decía, bueno, a ver, Marta, que no tengas miedo, que es que esto, y todas las mañanas hacía la meditación del miedo y, jo, me ha ayudado
me ha ayudado mucho ahora en septiembre, que yo tenía tanto miedo a este mes. Y al Sí. final, pues mira, la vida me lo ha dado. La semana pasada justo me dijeron que ya tenía mi piso, que ya me iba a poder tener mi piso, que ya me voy a poder ir con mis hijos. Y todo eso lo he visualizado pues eso, desde que tú nos enseñases a visualizar, a lo importante que es creértelo. Y todas las noches, eso, me veo en mi piso, con mis hijos, feliz. Y bueno, pues eso. Y sabiendo que eso va a llegar, y bueno, y por fin ha llegado Todo llega, para Marta, y todo llega. Y fíjate, siempre digo enhorabuena porque has hecho un buen trabajo. Tú eres la responsable de todo lo bonito que se está pasando. Tenemos una mente que es muy poderosa y tanto si estamos en la angustia, en el estrés, en la ansiedad, como si estamos en el amor, en la generosidad y la confianza, la vida nos va a devolver más de eso. Así que enhorabuena porque has hecho un trabajo precioso y maravilloso. Has confiado en la vida, has confiado en el programa Quiero Paz. Eso te lo agradeceré toda la vida de corazón porque Bueno. es maravilloso que hayas hecho el trabajo y que hayas conectado con todas las técnicas que yo os muestro. Porque yo siempre digo, no os puedo abrir la cabeza y meteros las técnicas, sois vosotros los que os tenéis que poner en acción cada día y veréis cómo va cambiando las cosas. Van cambiando las cosas y los regalos llegan y llega y todo llega. Sí. Y bueno, yo agradecerte a ti todo lo que, porque el habernos dado este curso, porque la verdad es que es una maravilla, porque me has cambiado la vida, sinceramente, Paz, me has cambiado la vida. Y no, gracias a ti, de verdad. A ti. Y bueno, pues a partir de ahora, pues voy a vivir diferente, con otra ilusión y sobre todo, pues eso, luchando por cumplir todos mis sueños, que los iba dejando ahí estancados, que vivía por y para los demás sin pensar mucho en mí. Y a partir de ahora, pues eso, voy a luchar por esos sueños que siempre he tenido y por rehacer mi vida porque soy valiente Eres y valiente. exactamente Eres valiente. y eso, y voy a salir adelante Por supuesto, y todo va a ir bien. por supuesto, Marta, vas a salir adelante, ya estás. Y la vida, y acuérdate de esto, que yo creo que te lo dije, pero te lo vuelvo a repetir. Te esperan tantos regalos en la vida, tantos, 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 porque sé que vas a seguir meditando, sé que vas a seguir visualizando, sé que vas a seguir conectada. Si tienes algún momento de bajón, está todo el grupo de Quiero Paz apoyándote, igual que a todos. Estamos en el grupo privado de Facebook. Yo estoy también contigo, o sea que sabes que este camino empieza con el programa online, pero sigue, sigue, sigue y estamos todos unidos, así que nos tienes a tu disposición, Marta, a toda la comunidad Quiero Paz, para estar contigo, apoyarte y todos a todos. Sí, y bueno, yo la última anécdota que quiero contar es que, bueno, el curso, como os he contado al principio, me lo regaló mi madre. Mi madre se llama Felisa. Sí. Tiene 92 años Es verdad. y bueno, pues tiene un problema de corazón y está casi ciega porque está perdiendo la vista, ¿no? Por un problema. Y entonces me hizo mucha ilusión porque al final del curso de Quiero Paz hay un cuento muy bonito que se llama El cuento de Felisa, que es una señora de 92 años con ciega. Y es un cuento precioso que, bueno, cuando yo lo leí se me caían las lágrimas, claro, porque es la vida, es como si fuera mi madre, ¿no? Y bueno, para mí fue lo que me quedaba por saber que este curso era para mí, que la vida me lo había puesto y que me alegro de haberlo hecho. Y que la vida solo te pone cosas en el camino, cosas buenas, y que solo tenemos que saber con el corazón ir a por esas cosas buenas que te pone la vida. Ya está, y dejemos las malas a un lado. O Sí. sea, y solamente tenemos que ir por el camino por las cosas buenas que te va dando la vida, que son muchísimas. Pasa que a veces nos empeñamos en ir por el lado malo. Así que bueno, nada más que agradecerte y de verdad de corazón, si alguien duda en hacer este curso, yo se lo recomiendo 100% porque bueno, a mí me ha cambiado la vida y luego Paz es una persona tan generosa con su tiempo
con ella como persona, que bueno, que es un regalo de la vida el haber reconocido. Es lo único que puedo decir. Gracias, Marta. No puedo hablar porque me has emocionado tanto con el cuento de Felisa, con todo lo que has contado. Es impresionante el trabajo que has hecho y de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Yo ya no puedo hablar. Yo ya no puedo hablar, solamente agradecerte de corazón y agradeceros a todos estar aquí. Es que lo de Felisa es verdad que es muy impactante, como la vida te dice, mira, este era tu camino, ¿no? Y te muestra ese cuento. Y sé que cuando pasa eso te das cuenta de la magia de la vida en ese momento. Te viene toda la magia de la vida de golpe y dices, era esto, ¿verdad? Sí. Era esto. Esto es lo que me faltaba para Era encontrar el camino. esto, era esto. Sí. Marta, gracias de corazón. Te Me mando un quedo con beso. la felicidad del ser, paz. Eso es Sí. lo más importante. Esa es la verdadera felicidad, la felicidad del ser. Eso es. Un beso y siempre en mi corazón te voy a llevar. Gracias, Marta. Y a ti también, ya lo sabes. Un beso enorme. Gracias. Gracias por ese Gracias. testimonio. ¡Mua! Gracias. Chao, adiós. Adiós. Adiós, adiós.